El doctor Alcides Frutos es uno de los profesionales que se trasladó desde la capital a esta lejana zona del país para brindar un servicio respaldado en sus más de 50 años ejerciendo la medicina. Cuando recibí la invitación del doctor Pablo Méndez Frutos, el alcance que podía tener esto con nuestra avenida de distintas especialidades para una zona que necesita especialistas, yo creo que fui uno de los primeros que dije, sí, me voy. Porque me encanta hacer estas cosas. Estoy contento de haber estado acá, colaborar con este programa. Y sinceramente es un placer estar con este grupo, que acá le conocía casi todo. Yo soy el de más edad en este grupo. Los pobladores reciben asistencia no solo en pediatría. También se realizan atenciones de ginecología y obstetricia, así como traumatología y otros. Es un esfuerzo muy importante del Ministerio de Salud, de la OPS que está cooperando con nosotros y así también de los profesionales especialistas que hoy están viniendo con nosotros, que son profesionales de probada calidad científica, son referentes de sociedades científicas de nuestro país que vienen totalmente ad honorem a dar su servicio en el departamento de Alto Paraguay. La expedición, que continúa su viaje hacia el norte, comenzó el 16 y está previsto que se extienda hasta el 22 de febrero.